llegaste a tu destino.
Hola de nuevo, Larry. El tío Víctor dijo que fue como haberse encontrado con un viejo amigo. Cuídalo mucho. Thank you.
En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 100 metros, gira a la derecha. Gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. Thank you.
Hola, Larry. Tengo planos para un montón de nuevas aventuras. Y tú tienes decisiones por tomar. Entendido. Prepararé a Ramiro para una expedición al puesto de avanzada de Dirt Racing. No te pierdas por ahí. Vehículo. Ranito, ¿listo para ir a la selva? Y a cierto felino que he estado persiguiendo. Estás esperando esto. Lodo, lluvia. Todas las cosas que ustedes experimentarán mientras me reclino en la cabina y pongo canciones. Llámenme cuando el puesto de avanzada esté instalado y mi tienda esté lista, ¿sí? Llegaste a tu destino. ¿En marcha? Ramiro, ¿dijiste algo sobre un felino? Larga historia. Lo rastré hasta la selva, pero perdí mis notas. Primero repasemos mis pasos. Nos dirigimos hacia el sur, al otro lado de la carretera y sobre las colinas. ¡Vámonos! Pensé que los felinos evitaban las carreteras principales. Ah, este no. Luego me salí de la carretera y destruí una señal de peligro en el camino a Mule. Te doy la bienvenida, Mulegé. Mi tía, Doña Rosa, tiene un puesto en el mercado de artesanías. Ella fue la que me contó por primera vez del felino. Con tu ayuda, estoy seguro de que lo encontraremos. Luego, crucé y entré a la selva. ¡Nos estamos acercando! Espera, Ramiro. Me debes una larga historia. Perdona, déjame explicarte. Me dieron coordenadas de dónde fue visto por última vez el felino. Pero el avión tuvo problemas mecánicos al despegar. Apenas se elevó del suelo. Así que tiraste tu carga. ¡Exacto! Lo perdí todo y ni siquiera vi al felino. Pero ahora estás aquí para ayudarme. Y queda de camino. Por favor. Dejé mi auto en el otro extremo de la pista. Todas mis cosas, incluidas mis notas, deberían estar en las cajas de vuelo. ¿Crees que puedas encontrarlas también? Va subiendo la fiebre.
que un jaguar? Obviamente. Voy a dejarme en mi auto cuando lo encuentres. Muchas gracias. Lo había estado buscando. Thank you.
diseñada para sobrevivir a cualquier accidente. Tal vez no aguantaría que un auto la arrollara, pero... Ramiro, ¿por qué llevabas 100,000 créditos? Por favor, son solo algunas victorias que logré en la escena callejera. ¿Y qué te estabas poniendo para volar el avión? Mi traje de vuelo de repuesto. ¿Por qué lo dices? Puedes quedártelo si quieres. ¡Bien! ¡Encontraste mis notas! La tía Rosa dijo que el dueño del Jaguar lo abandonó hace 20 años. Marqué la ubicación aproximada en tu mapa. Mi auto. Déjame por aquí cuando estés por salir. Alex quiere el programa de Dirt Racing más grande que Horizon haya visto. Y se lo vamos a dar. ¡Perdernos si seguimos el río!
otros amigos en el camino? Por supuesto. Te doy la bienvenida a Uxmal. Alguna vez fue la ciudad más poderosa de la región, pero me temo que nos perdimos a esos amigos por unos 1000 años. Te doy la bienvenida a Uxmal. Alguna vez fue la región, pero me temo que nos perdimos a esos amigos por unos 1000 años. Tomaremos este camino. Nos estamos acercando. Te prometí caminos con tierra, ¿no? Ale y yo solíamos correr boogies por aquí cuando éramos adolescentes. Siempre le ganaban. Espero que haya superado la rivalidad. ¿Rivalidad? Aquí en México a eso le decimos familia. Desde los aviones de carga. Sí, esos también. ¡Oh, no! ¡Los asustamos! ¡Volverán! Son grandes fanáticos del Dirt Racing. ¿Esos son monos aulladores? No hay de esos en el Reino Unido. Las junglas deben ser muy aburridas. Y aquí estamos. Las cascadas están a la vuelta de la esquina. Las cascadas de agua azul. ¿Qué opinas? ¿La selva mexicana es buena para Alex y los mejores pilotos de Dirt Race del mundo? Perfecta. Solo espero que los corredores de Dirt sean lo suficientemente buenos para la selva mexicana. Ya sé lo que estabas pensando de camino por la selva. Este lugar sería perfecto para... Podemos celebrar todo lo relacionado con el Dirt Racing. ¡Uf! Se va a poner bueno.
Tres grandes giros, tres grandes premios. Este es un super sorteo. ¿Quieres intentarlo? ¿Qué tal, amigo? Buena colección. Puedes comprar algunos de los autos que te faltan en el Auto Show directamente desde aquí. Acabas de desbloquear una ventaja permanente. Esto aplica una bonificación permanente a este auto.
Baby Simpson. Increíble puesto de avanzada. Tuvimos un viaje encantador, muy pintoresco, sin preocupaciones en absoluto. ¿Ah? ¿Eso es una sanguijuela? Sí, o bien. Falsa alarma, amigos. De nuevas experiencias, Horizon. Pero algunas cosas nunca cambian.
yo lo dejo salir. Esa fue la canción de habilidad Horizon. Disfruten sus cadenas de habilidad. Sí. De vuelta en vivo con Scott Tyler. ¿Sabían que hay un club Ferrari aquí en México? Qué novedad, ¿no? Hay un club de Ferrari en todas partes. Pero ¿sabían que tienen la pista de uno de los Ferrari más icónicos de todos los tiempos? Lo rastrearon hasta un granero no muy lejos del festival. Ah, sí, ahí lo tienen. Seguro ahora sí están prestando atención. ¡Vayan a buscarlo! Seguimos aquí en... ¡Race Arena!